Piat. Cada vez mejor con el idioma, capocha. Me haces acordar al ruso Rodríguez, no sé, al ruso Chelinsky, al ruso Miguel. Bueno, no importa, vamos a sumarlo a Fer así lo sorprendemos. Ah, bueno, ¿ya se habilitó el carnaval? Fer, chú, soy más ruso que Ramenzoni, estoy feliz. Yo voy por la cuarta botella de vodka y me clavé dos platos de pelmeni que no sé ni lo que son. ¿Pero qué les pasa, muchachos? ¿Estuvieron viendo el documental de Natalia Oreiro? Sí, no, era por la vacuna, Fer. ¿Alguna vez mirarán un noticiero ustedes? Argentina también va a producir una. Pero claro, Fer, por eso estamos orgullosos de nuestro país. Decídelo a mí, que voy por el cuarto termo. Además, la vacuna rusa era medio polémica. Entre los infectólogos le decían la vacuna San Lorenzo, porque arranca bien, pero después no funciona. Ah, pero ustedes la dan vuelta al instante, ¿eh? Parecen Neymar y Mbappé. Vamos a pasar al fútbol, Fer. Esta semana tenemos un par de bombas que te van a sorprender. Sí, me imagino. La Champions más caliente que nunca. ¿La qué? No, Fer, dejate de joder. Estamos a semanas que Argentina estrene el nuevo formato de torneo. Eso es lo único que importa. Pero otra vez cambia el formato del fútbol argentino. La verdad es que esto es menos estable que, no sé, la categoría de Olimpo. Y que esto de la pandemia obliga a ajustar el calendario un poco. Se viene un certamen express. ¿Express? ¿Esto es un campeonato o un café? ¡Es muy bueno! Y yo un poco negro lo veo, ¿eh? Se llamará la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2020. Pero qué nombre pedorro, largo como arbitraje de Merlo. ¿Y cómo se va a implementar? Uf, ¿tenés calculadora a mano? Sí, o un físico nuclear para que después te lo traduzca. ¿Tan complicado es? Lo más fácil son los promedios, imagínate. ¿Vuelven los promedios? Pucha, con lo tranquilo que estaba Diego. Por empezar, hay una sola clasificatoria. Los 24 equipos se dividen en 6 zonas de 4 equipos, jugando partidos de ida y vuelta más una jornada internacional de los clásicos. ¿Lo qué? Para que lo entiendas, son 6 grupos y clasifican 2 de cada uno. Exacto. Clasifican 16 equipos a la próxima ronda. 6 por 2 es 12. Se equivocó. Roquecito. Es verdad. Y esos equipos juegan otro campeonato con otras zonas de otros 6 equipos. Y los dos que ganan cada grupo juegan la final. ¡Y voilà! ¡Sale un campeón! Pero viejo, es un quilombo eso. ¿Quién lo armó? ¿El guionista de Dark? Y el presidente es Tinelli. Así que de hecho no se descarta que dos clasificados salgan de un mini cantando por un sueño que sea entre los capitanes de los equipos. ¡Oh! Tiene que ser una jodita para Videomatch. Para que se confirme solo falta que voten los clubes. Ya veo que sale 38 a 38. ¿Qué pasa con los 12 que quedan eliminados de la primera fase? Eso es una pavada, Fer. Escuchá. Se saca el coeficiente de los goles a favor. Se divide por los goles en contra. A eso se aplica la fórmula de Vascara. Pero todo eso se contrasta con la presión atmosférica. El que queda primero juega con el campeón por un pase a la Sudamericana. Claro. ¿Y cuánto duraría este torneito tan ameno? 14 semanas. Van a ser más intensas que hacer cuarentena con Vicky Cipolitaki. Bueno. Es nuestro fútbol, lo amamos, así como es. Como yo los quiero a ustedes, con todos sus defectos. Y ya que es un semestre complicado, podríamos hablar más veces por semana, ¿qué decís? No es necesario, muchachos. Podríamos hacer un zoom a la mañana, uno a la tarde y un balance a la noche. ¿Estás ahí, Fer? Se debe haber quedado sin batería, ¿eh? ¡No te va a contestar! ¡No me va a contestar! El sábado, no, el domingo, domingo a las copas, ¿no? Entonces, suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan?